¿Qué onda, hijos de mi arma? Vamos a poner esos nuevos cables aquí a la cadena Macintosh. Nomás que ando aquí revisando que esté todo bien. Acompáñenme para que vean esa instalación de cables balanceados. Estamos aquí ya dejando todo listo. Empecemos. La mayoría de los equipos high-end vienen con conexiones balanceadas. Anteriormente, cuando echamos a andar este equipo, lo teníamos con conexión no balanceada, o sea, en RCA. Pero, como ya mandamos a hacer sus cables, ahora sí ya tenemos los cables que debe de llevar. Así que, acompáñenme. Vamos a empezar, chicos. De este lado. Y uno, dos, uno. Balanceado 1 va a ser para el CD player. Perdón. Está. Y ahora nuestra salida del pre también va a ser balanceada hacia los poderes de Macintosh. Vamos a cambiar nuestro selector, del cual en los amplificadores marca cómo vamos a trabajar de manera no balanceada o balanceada. En este caso, nos vamos a ir a balanceada. Y ahora sí, vamos a conectar en mono, porque acuérdense que esos están en configuración monofónica ahorita. Porque este amplificador también es estéreo, pero como trae sus puentes para trabajar en modo mono, así que ya está listo. Ya que conectamos nuestro cable de señal, ahora vamos a conectar nuestro cable de altavoz. Saludos a buen Román, gracias a esos cables, están muy chulos. Ahí está, positivo, negativo, apretamos. Y ahora nos vamos a nuestra bocina. Bien, vamos a conectar ahora nuestro amplificador, nuestro cable de señal. Estamos en balanceado. Lo que nos falta es ordenar nuestros cables aquí en este velcro para que se vean ordenados. Y bien, chicos, vamos a conectar algo también, unos cables interesantes que los trae aquí en Macintosh, que son cables de control. ¿Para qué sirven? Es para cuando quiera prender mi unidad, que prenda todo en sincronía, sin necesidad de prender cada aparato. Que cada uno esté conectado y que cuando prenda la unidad principal, que es nuestro preamplificador, se mande el pulso a los demás equipos y prendan simultáneamente después de haber prendido el preamplificador. Así que aquí tenemos varios y vamos a conectar toda la mesa. Y bien, chicos, pues ya terminamos de hacer las conexiones correspondientes referente a la conexión balanceada que hicimos con este equipo Macintosh. Vamos a hacer una pequeña muestra para que se deleiten la pupila y el oído. Empezamos.